día, señor Won. A partir de su experiencia en Corea en la formación de docentes con el uso de TIC, ¿cómo nos describiría una clase implementando esas tecnologías? Esa es una pregunta interesante. Los docentes principalmente usan computadores, pero eso no es todo. Hay varios elementos a tener en cuenta al momento de plantear una clase con TIC. Bien, pues nos interesa conocer con más detalle sobre este tema. ¿Podría mostrarnos algunos ejemplos sobre lo que nos cuenta? ¡Claro que sí! Y justamente gracias a los recursos en línea, podemos encontrar y observar algunos ejemplos. Hagamos la revisión de algunos de ellos. Es necesario concentrarnos en la forma como se diseña e implementa una clase con TIC. Pero hay sitios web y videos sobre las clases. ¿Por cuál comenzamos? Profes, ¿qué les parece si analizamos los sitios web de las clases que implementan TIC antes de ver los videos? Estoy de acuerdo. Yo creo que el ambiente, las herramientas y los materiales didácticos utilizados son muy importantes. También observemos la actitud o participación de los docentes y los estudiantes. Ahora veamos el video de cada ejemplo y continuamos con el análisis correspondiente. Me gustaron mucho los ejemplos, señor Won. Y ahora, ¿de qué manera podemos analizar los ejemplos? Lo primero es hacer una reflexión profunda y diferenciar algunos componentes del aprendizaje en la preparación de una clase como el modelo de enseñanza y aprendizaje, las estrategias, actividades, herramientas y los recursos digitales. Además, determinar cuáles son puntos fuertes y cuáles aspectos a mejorar. Entiendo, señor Won. Entonces, creo que lo mejor es hacer un cuadro que diferencie cada uno de los ejemplos vistos. Bueno, y para facilitar la realización de la siguiente práctica, les invito a reflexionar sobre los siguientes interrogantes. ¿Cuáles estrategias de apoyo se les brindan a los estudiantes para incentivar su aprendizaje o realizar mejoras en su proceso académico? ¿El desarrollo común de las clases permite alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos? ¿El contexto de tus estudiantes es apropiado para la construcción de contenidos de aprendizaje a través de TIC? ¿Cuáles herramientas TIC crees que se pueden implementar en el desarrollo de una clase? ¿Las actividades de aprendizaje, tales como discusión en grupo, presentación, investigación y generación de la información, son llevadas a cabo en las clases?